la luz del inframundo, Illuminati. Se encontraron en esta ocasión, Legio. Damas y caballeros, así estamos arrancando un evento más aquí, a través de Lucha Libre CL11, su servidor Israel Valle. ¿Qué más? A mi lado izquierdo se encuentra el buen Tony Pérez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Un gustazo poder estar aquí, un evento más aquí en la Arena GDL. Gracias, compañero y amigo Israel Bala, amigos seguidores de CL11 esta noche. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en nuestra querida Arena GDL para llevar este evento, los cadetes del espacio. Israel, vaya evento, nos regala nuevamente nuestra querida Arena GDL. El día de hoy se lanzan con todo y ya vemos esta lucha de apertura, Israel. Y antes que nada, quiero comentarte dos cosas. Número uno, pedirte una disculpa por llegar tarde porque estaba en el asadero haciendo mi pedido. Y número dos, arriba el poderosísimo América, Israel. Oye, creo que sí, un clásico que se está viviendo esta noche, sobre todo un América Chivas. Y la verdad que los nervios de punta, ya estaba viendo algunos aficionados porque la cosa está muy reñida. Pero hoy por hoy, enfocándonos aquí en el evento de lucha libre, estamos viendo los Chicos Maravilla una vez más en acción. Así es, Israel, esta noche los Chicos Maravilla enfrentándose a estos gladiadores, Sureño Fly y Litio. Sureño Fly ya con su acostumbrada porra, ya teníamos algunas semanas que no lo veíamos, y nuevamente haciendo presencia esta noche el talento joven de la GDL haciendo frente a estos compromisos. Y cuando vemos cómo Litio está llevando con ese azotón a este Chico Maravilla, lo levanta con ese resorte y le devuelve tremendo enganche. El referee bastante atento por ahí, Litio dominando la contienda en contra de este muchacho. Ligeramente lo veo más alto, más grande, más pesado este Litio, Israel. Oye, atención, sobre todo hablando de la apariencia, hablando de su vestimenta, la verdad es un gran asombro que no está portando el color azul que lo caracteriza bastante al mismo Litio. Estamos, diría yo, ante una nueva etapa de Litio, una etapa ruda en donde conoceremos este lado rojo y negro. Probablemente, Israel, sea esta la ocasión, pero la verdad es que estos colores le vienen bien a Litio. Bastante, bastante bonito esta nueva indumentaria, cambiando de look, saliendo de la barbería. Bonito y bello, Israel, cuando ya vemos cómo el Chico Maravilla lo está llevando, pero lo someten inmediatamente con ese castigo hacia la extremidad inferior. Ya está por ahí aplicándole presión con todo este integrante de los Chicos Maravilla en dificultades. Y le siguen castigando, pidiendo piedad, queriendo alcanzar la cuerda. Finalmente lo logra, Israel. Lo acaba de conseguir, acaba de tomar la cuerda. Y atención, porque lo estoy viendo, no lo creo. Arriba el cuadrilátero, quien está impartiendo justicia es un referee nuevo. No es de costumbre ver a... Es de costumbre, peor, ver a Rufián de Oro, al mismo Hipócrita, al Árabe, claro, pero en esta noche la verdad que desconocemos el nombre del nuevo referee. Pero este referee, vaya que lo veo, sí, muy, muy atento en esta primera contienda. Israel, vaya cartel se nos viene esta noche, un episodio más de los Reyes del Palenque frente a los Gallens Clown, y haciendo por ahí tercia los Pogos. Ya vemos a de la dinastía Linares, a Rayman también en la lucha superestelar frente a los Cadetes del Espacio, Israel. Y también vemos también cómo está Reiko en esa contienda, y una joven promesa le dan la oportunidad en esa lucha. Una joven promesa aquí en la Arena GDL, y sobre todo estamos hablando que en esta noche tenemos un gran cartel porque también los campeonatos de tercia se encuentran en juego. Esos campeonatos que, si lo recordarás, Israel, los Gallens se los arrebataron a los Reyes del Palenque, no se los pudieron arrebatar nuevamente hasta culminar en aquella lucha por las máscaras. Y hace unas semanas recordar que vimos a los Pogos por ahí luchar por querer esos campeonatos, si nada más no recuerdo que fue en la Gedelemanía, estuvimos por ahí los Pogos en contra de los Gallens. Recordar, tremenda paliza le dieron a los Pogos, los Gallens, los rudos consentidos de la GDL, ya muy reconocidos, queridos y odiados aquí en la GDL, Israel.
Así es, y estamos hablando que en esa lucha por los campeonatos de tercios de la Arena GDL estarán participando los Mr. Bogos, estarán participando los Reyes del Palenque y asimismo los actuales campeones, los Gallens Clown. Y hoy atención, porque esta lucha, esta contienda ya se está saliendo un poco de control. Ahora sí estamos viendo abajo del cuadrilátero la persecución, Sureño Fly, el Litio, y arriba con todo. Vemos cómo le están teniendo la ventaja sobre esta noche. Y ahí le están dando uno tras otro, castigando duramente, y los de llevan con esa patada. Tremenda patada, me la acaban de parar a este muchacho. Y ya vemos cómo este integrante también de los Chicos Maravilla quiere hacer frente. Y ya Illuminati haciéndole promesas más falsas que un billete de 25 pejos. Cuando vemos cómo ya le brinda un puro cabeceo, dándole un poco de recuerdos, y ya lo van a montonear, Israel. Atención, porque Ave de Fuego se encuentra ahí en el esquinero, se encuentra ahí en serios aprietos. Le están levantando la pierna ahí para poder darle ese tremendo golpe, esa patada, y ve cómo se están preparando para poder llevarlo rápidamente de costa a costa, esquina a esquina. Lo recibo con ese lazo, el turno para Zurillo Fly. Llega Litio rápidamente con ese lazo, lo dejan bastante cansado, y así el reguilete con quebradora, recordándome al profe el gallo. Y lo están posicionando porque al parecer Sureño Fly lo quiere culminar esta noche con esa tremenda, uy, casi guillotina desde lo más alto. Tremendo castigo estaban armando estos muchachos, Israel, por ahí bastante rudos. Cuando vemos cómo ya entre el mismo Litio y el mismo Illuminati quieren por ahí someter a este Chico Maravilla, se está resistiendo, patada triple de compadres, me lo bajan del cuadrilátero, Israel, lo vemos en malas condiciones, pidiendo piedad, y ya vemos cómo es el turno de este que se llamaba anteriormente el Arlequín, Israel, lo recordarás, y Sureño Fly lo recibe con una patada de bienvenida en zonas blandas, ya por ahí imprimiéndole presión a las muñecas, Israel. Nos están bajando los Chicos Maravilla esta noche. Así es, los Chicos Maravilla se encuentran en serios aprietos, arriba el cuadrilátero. Y hay que recordar que en su momento, como tú lo comentabas anteriormente, conocido como Arlequín Asesino, esa fue su etapa por parte de la División Kids. Y ve cómo le sorprende con esa plancha. Inicia el conteo número 1, número 2, número 3. Así de fácil, así de sencillo. Se está terminando esta caída. Oye, cuidado, lo acabas de escuchar, que arriba la América. Así es, llevándose esta tercia, esta contienda para sus arcas, esta noche bastante superiores a los Chicos Maravilla, que no les vieron ni el polvo, y les alza el referee la mano, haciendo oficial la primera caída, y ya viene la persecución. Sureño Fly se va sobre este gladiador que le impacta tremendo raquetazo, y ya nos están incorporando los otros Chicos Maravillas, le reciben tremendo patadón por parte de Illuminati al centro del cuadrilátero, ya llevándolo, impactándolo duramente, y patadas en cascadas bien proyectadas, Israel. Ya en el público vemos cómo Litio está impactando tremendo raquetazo muy cerca del palco de Cele Conce, Israel. Litio en la persecución no le permite que se vaya y se lo quiere regalar al aficionado, Israel, se lo quiere brindar, quiere que le pegue un raquetazo y lo impacta duro contra el muro, Israel. Me lo está masacrando este Litio, que ya le vemos dotes de un rudazo desde hace tiempo, ya enganchado con el público a todo lo que da, Israel. Con todo y todo, mi buen Tony Pérez, ¿y qué es lo que está pasando arriba el cuadrilátero? ¿Por qué esta contienda se está saliendo mucho de control? Atención, porque arriba del cuadrilátero, cada quien acaba de tomar su chambelán, dándole con todo, y así al juego de cuerdas, lo reciben con ese tremendo lazo, qué manera de poder impactarlo, y así estamos viendo cómo estos tres hombres arriba del cuadrilátero se están adueñando de todo, están dominando a la perfección, perdón, y ahora sí, atención, mi buen Tony Pérez, porque oye, cuidado, porque lo está recuperando con ese estilo de bomberos y lo azota ahí, muy cerca del esquinero, al parecer ya van a culminar con él.
Así es, lo quieren acabar, lo llevan con este castigo preparado en cuerdas. Viene Sureño Fly impactándolo, tremendas rodillas, lo acaba de impactar, dejándolo prácticamente semi-inconsciente. Alas de Fuego tiene que intervenir, sacarlo del cuadrilátero. Y estos chicos Maravilla ya no están viendo lo duro, sino lo tupido. Están armando un plan mientras vemos cómo Litio, Sureño Fly, Illuminati al centro del cuadrilátero, bastante superiores hasta el momento. Y ya está viendo problemas con el referee. Parece que algo le están señalando a Sureño Fly. Reciben a este gladiador con tremenda patada de bienvenida por parte de Litio Israel. Lo están preparando. Oye, cuidado, porque se están preparando para sí ir hacia el juego de cuerdas. Pasa rápidamente, se encuentra con esas murallas. Así Ave de Fuego se encuentra en serios aprietos. Lo cargan con esa cazadora y rápidamente lo llevan al impacto hasta la lona con ese rompecaras, dejándolo bastante lastimado. Y así en esta bonita noche en la arena GDL, un sábado más, vemos cómo las patadas están haciendo presentes para poder ahí cargar a su oponente, llevarlo al juego de cuerdas una vez más. Esquiva esas murallas. Atención, cuidado, porque está resorteando a la perfección. Al parecer no se lo esperaba. Con esa Nelson que lo están sosteniendo, pero cuidado, porque se acaba de equivocar Tony Pérez. Terrible equivocación por parte de ese gladiador, cuando vemos cómo Alas de Fuego y Dacos están llevando con tremendas pinzas a sus oponentes y parece que ya van a volar, están tomando impulso y viene saliendo entre segunda y tercera, par de vuelos espectaculares. Vemos cómo Illuminati enfrente de Dracos lo lleva con este estilo de bombero nuevamente, impactándolo duramente contra la lona del conteo por parte del referee. 3-3-3, finalmente tres palmadas Israel. Los chicos Maravilla sorprendiéndole cuando nadie aseguraba que pudieran reaccionar, nos dan la sorpresa a todos y ponen la balanza pareja. Esta situación se está poniendo al parejo. Los chicos Maravilla están respondiendo en esta segunda caída, llevándose a la segunda caída, claro que sí, muy bien Tony Pérez. Y atención, porque en esta bonita noche, sobre todo aquí en la arena GDL, recordando que aquí afuera de la arena GDL se encuentran con el asadero, ricas hamburguesas, hot dogs, quesabirria, sobre todo los fines de semana, viernes y sábados, son de birria riquísima que pueden encontrar aquí afuera de la arena GDL. Y ahora sí, estamos al pendiente de la tercera y última caída. Tony Pérez, estamos viendo la situación en esta primera lucha que nos está dejando un buen sabor de boca. Como siempre, los chicos Maravilla llegando con todo, recordando que son muy jóvenes, que vienen de la división Kids en esta nueva etapa como luchador profesional en este 2024, lleno de grandes sorpresas. Y esperemos que esta noche no sea la excepción para ellos. Ha habido un poco de todo, tanto derrotas como victorias, pero ve cómo se están poniendo las pilas, deslizándose como mantequilla y llegando ahí hacia sus oponentes. Así es Israel, como bien lo comentas, la persecución ya se está dando por toda la GDL. Vemos cómo los están llevando al mismo Sureño Fly, ya devolviéndole todas las faltas de respeto. Y vemos cómo ya la gente de la primera fila, gozando de las mieles de estar ahí en la primera fila, aprovechando el boleto a todo lo que da. Y Sureño Fly siendo bastante maltratado Israel, no recuerdo haberlo visto así. Este participante del campeonato de Jalisco, lo recordarás bien, aquí en la GDL Israel, esta contienda que se está tornando más interesante de lo que pensábamos. Bastante interesante diría yo, y ve cómo se ponen de acuerdo con esas patadas en cascada, atacando duramente hacia el Sureño Fly, sorprendiendo con esas tremendas patadas. Y lo están retando, le están diciendo que se suba al cuadrilátero. Oye, ¿qué es lo que está sucediendo sobre esta noche? Ahora sí, cuidado, porque ahora sí, como diría un buen amigo, que es el mundo al revés. Así es, Israel, compañero, cuando vemos cómo ya Litio está impactando tremendo, más bien absorbiendo tremendo raquetazo por parte de estos chicos Maravilla, que ya los están llevando con todo, tremenda patiza, me lo están parando, me lo están bajando, lo están apañando, las cosas se están volteando, Israel. Oye, cuidado, atención, porque esto se está poniendo un tanto agresivo por parte de los chicos Maravilla. Como ya le están sacando el cuadrilátero al mismo Litio.
que insisto, con esa máscara tan llamativa, con esos colores, rojo, plateado, me gusta muchísimo. Y arriba el cuadrilátero, ya continuando con las acciones, los Chicos Maravillas castigando al mismo Illuminati que lo tienen ahí en el esquinero, se están preparando para poder castigarlo. Y al parecer así lo reciben con ese raquetazo. Qué buen raquetazo acabamos de escuchar, muy buen Tony Pérez. Esperando también la oportunidad, y ahí le está dando con todo. Y el tercer raquetazo se lo está llevando, ese fue de regalo. Tremendo raquetazo, le acaba de impactar a este mismo Illuminati, que ya le están quitando la playera, un golpe de antebrazo, le repiten la dosis y Dracos impactándole tremendos cachetadones y vienen con patadas en cascada triple, aprovechando la promoción 3-1. 3-1, sí señor, y sacándolo el cuadrilátero. Ahora sí lo están recibiendo con todo, mi buen Tony Pérez, con esa tremenda paliza. Y ya lo están sacando el cuadrilátero y ya no lo quieren arriba. Oye, ¿qué es lo que va a suceder sobre esta noche? La verdad, como te lo comento, una situación que está bastante complicada para ellos, pero aquí en el mundo de la lucha libre todo puede suceder, todo puede pasar. Así es, Israel, completamente de acuerdo. Esta noche estos gladiadores bastante, bastante comprometidos con la contienda, logrando conectar con el público esta noche, Israel, y comentar que Sureño Fly ya se escucha en toda la GDL, su porra lo apoya y adicionalmente la gente de la GDL que lo quiere, lo extraña y lo apapacha. Es correcto, mi buen Tony Pérez. Y oye, cuidado porque estamos viendo cómo Sureño Fly, retando a su oponente, se queda bastante, bastante corto. Y ve cómo lo está derribando con facilidad, a pesar de que son de la misma complexión física. Lo derriba con esa facilidad y al juego de cuerdas lo quiere llevar ahí. Lo acaba de engañar, al parecer, Sureño Fly. Y se confió de más. Le están dando ahí ese raquetazo en el pecho, pasándolo hacia el esquinero, resorteando con esa escalerita al cielo, jugando con las mismas cuerdas. Y ve cómo lo lleva, lo amaga con ese enganche. Tremendo enganche, llevándose a Sureño Fly, la gente pidiendo otra, y ya vemos cómo Sureño Fly estaba por ahí reponiéndose, pero le devuelven este enganche, dejándolo en malas condiciones, se equivoca, tremenda patada de karateka, me lo bajan, tremenda patada, me le remueven más que las ideas, quiere amenazar con volar, pero Sureño Fly hace rato que está desaparecido. Está bastante desaparecido. Oye, ¿qué es lo que está pasando arriba al cuadrilátero? Muy buen Tony Pérez. Y a todo el público que nos está acompañando a través de Lucha Libre CL11. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí en una transmisión más. Háganos a compartir y dejar su like. Y recuerden que aquí en Lucha Libre CL11 se encuentran lo mejor de Jalisco a sus alrededores. Estamos al pendiente de esto porque ve cómo está iniciando con las acciones, con este salto del tigre, muy buena. Lo está retando para poder así llevarlo hacia el esquinero, el mismo Litio. El saque bandera, muy buena. Pero al parecer Litio se está confiando de más, no se lo esperaba. Regresa hacia él, lo recibe con esa patada en todo el rostro. Se está posicionando, al parecer intentando y salir con esa plancha cruzada. Muy buena respuesta, lo está teniendo con todo. Y al juego de cuerdas, Tony Pérez. El juego de cuerdas y viene siendo Litio rematado nuevamente. Por ahí lo llevan con tremendo enganche. Y Dracos por ahí haciendo un baile. Viene Alas de Fuego para hacerle por ahí frente al mismo Illuminati, que dice que él puede con este muchacho. Lo está llevando y ya la gente por ahí aclamando a este ave. Con todo, se da la oportunidad para vanagloriarse y viene con esta toma de cuello. Nuevamente lo esquiva perfectamente. Illuminati viene con ese salto, equivoca el lazo al cuello nuevamente. Bastante ágil este muchacho y me lo impacta con tremendas pinzas, Israel. Esas tremendas pinzas, mi buen Tony Pérez. Y ahora sí, atención, porque lo están preparando para poder llevarlo costa a costa. Y ahí, buena posición, saliendo. Oye, qué buena respuesta estamos viendo. Sin embargo, Ave de Fuego está siendo atrapado por el mismo Illuminati. Se desliza como mantequilla. Atención, le está diciendo, quítese, háganse a un lado. Y así sale Ave de Fuego con esa plancha cruzada. Impresionante, cayendo ante la humedad del mismo Illuminati.
Y esto no se acaba así como así, porque al parecer la fiesta de los vuelos está iniciando. Estamos al pendiente porque ve el más alto y el más pesado en esta noche, Litio, amenazando con volar y sale con este tope con hilo. Por encima de la tercera viene Litio con tremendo vuelo, cayendo en la humanidad de sus oponentes. Y vemos como ya viene este mismo Draco por ahí pidiendo el apoyo del público y ya tomando impulso. Lo vemos parar de un lado para otro por encima, entre segunda y tercera Israel, regalándonos un muy buen vuelo. Y viene Sureño Fly, quien ya nos tiene acostumbrados a vuelos de calidad. Israel, ya lo vemos cómo se para en la ceja del ring, va por la segunda, ¡oh!, con ese mortal hacia atrás, justo en el blanco, pero oye, cuidado porque no se quiere quedar atrás. Así lo estamos viendo, les están diciendo que se ponga de pie. Y el hombre está inspirado, viene rápidamente y sale con esa tope con hilo, pasando por encima de la tercera cuerda. El aplauso al público aquí en la arena GDL, la arena que no tuvo infancia, la arena que nació grande. Y así, directamente sobre esta noche, las sorpresas, el momento está bastante tenso, porque no sabemos quién se podría llevar la victoria sobre esta noche. Así es, una contienda que lucía cargada para un lado, pero de repente se emparejó y vemos cómo Sureño Fly está siendo llevado con ese toque de espaldas. Illuminati equivoca, le pega tremenda patada a su compañero. Litio viene empujando a Illuminati, ya salieron mal y viene por ahí castigándolo. También Illuminati equivoca, tremendo patadón, y esta ya se volvió una feria de equivocaciones, Israel. Oye, cuidado, porque arriba del cuadrilátero tenemos tremenda equivocación. Hay un problemón arriba del cuadrilátero. Ya no entiendo nada, ¿qué es lo que está sucediendo? Ahí viene rápidamente, uno, dos, solamente dos. Oye, ¿qué es lo que está pasando sobre esta noche, mi buen Antonio Pérez? La verdad es que no entiendo nada. Parece que estos rudos salieron mal, Israel. No salieron de acuerdo con las canicas. Cuando vemos cómo ya los chicos maravillas lo están llevando con ese toque de espaldas. El conteo de solamente dos, a punto de ser rendidos. El mismo Sureño y Litio, que ya lo vemos cómo se están recuperando nuevamente. Vienen con el juego de cuerdas. Canayan Destroyer impactado duramente sobre este chico maravilla. El conteo por parte del referee de 3, 3, 3, 3, 3, 3, finalmente 3, el conteo de espaldas de Litio, 3, 3, 3, 3, 3, nuevamente Illuminati, Litio y Sureño Fly llevándose la contienda para sus arcas, Israel. Así lo estamos viendo arriba el cuadrilátero. Sureño Fly, Litio, se están llevando la victoria de esta noche, pero al parecer hay una discriminación, hay un problema, hay algo pendiente. Al parecer ya es algo más personal, porque a pesar de todo lo que acaba de suceder, estamos viendo cómo ellos dos, Litio y Sureño Fly, están totalmente descontentos con el mismo Illuminati. Podría ser, estamos hablando, que porque ellos dos son de la escuela del gallo, y el mismo Illuminati que es de la escuela de Macabre, recordando que una rivalidad entre escuelas. Así es, Israel, totalmente seguro que de eso se trata. Ya va la persecución, amigos y seguidores de CL Conce, quédense con nosotros, continúen en la transmisión que nos tiene esta noche nuestra querida Arena GDL por parte de CL Conce. Israel, ya estaremos hablando durante la transmisión de la conferencia de prensa de esta promotora Mona, que vaya sorpresas nos tiene y ya nos fue adelantando algunos detalles. Grandes sorpresas, oye, recordando por parte de la conferencia de prensa que se llevó a cabo en la última lucha pulquería, una sorpresa para muchos, Animal Extreme enfrentándose hacia la Porquiza Extrema. Recuerden que esto lo pueden ver a través de nuestra página de Facebook como Lucha Libre CL Conce, transmisiones totalmente exclusivas, totalmente en vivo. Y así mismo vamos a pasar con la siguiente lucha de esta noche.
Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Celebrón. Es muy fácil y sencillo. Ingresa a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o PayPal. Pícale al botón de comprar y listo, ya eres miembro de Lucha Libre Celegonce. Pero a ver, mi hijo, espera, explícame, ¿por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal, tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipado a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte. Amigo, les hablo el único tiburón más tapateo, el tiburón GDL, nomás para invitarles que vengan y prueben esta rica hamburguesa. Pídela como tiburón GDL. ¿Dónde más? En el asadero de Don Hugo, que se encuentra al costado de la arena GDL. Vengan y pruébela. Uy, ya sé. Hey, ¿qué tal a toda mi gente? Este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL y que vayan y prueben esta hermosura, mi gente, hamburguesa Pantera de Occidente, la comida de los campeones. Ya lo sabe mi gente, mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL, así que vayan y conozcan la comida de los campeones. Buenas noches, mi gente hermosa de aquí de la arena GDL, los invitamos al asadero a probar esta delicia, miren nada más, denominado el Misa, para que las personas que les guste todo lo bueno, bueno, el buen paladar, hablando bien, los invitamos aquí a un costado de su arena GDL. Vengan a probarlo. Hey, ¿qué transita la bandita? Les habla su amigo Golden Silver, solo para invitarlos a que coman al mejor restaurante, el asadero, a un costado de la arena GDL. Y pídanse esta gringa, la pueden pedir como Golden Silver. Esta hermosa gringa que está haciendo el asadero. No te lo puedes perder, un delicioso gourmet solo para ti, porque los luchadores comen ahí.